Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. One, two, three, hit it! Watch me! Hey! I got something that makes me want to shout. Watch me! I got something that tells me what it's all about. I got soul! And I'm super bad. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. Bienvenidos a Telenit en este miércoles en el que tenemos que lamentar dos nuevos fallecidos por COVID en Elche. Esta y otras noticias resumidas en titulares. La vicepresidenta del Consell ha afirmado que en breve comenzarán las obras de reforma del geriátrico de Altavix dentro del plan Convivín. Además, ha asegurado que la concesionaria se encuentra subsanando las deficiencias planteadas tras la última inspección. Estas declaraciones las ha hecho en su visita a las acciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento dentro de la Semana de la Movilidad Sostenible. De hecho, Oltra ha puesto de ejemplo a Elche como resiliencia al cambio climático. Y hoy, en Milán, ha abierto sus puertas la Feria de Lineapel, la de los componentes para el calzado, y lo hace con visitas y buenas expectativas para el sector. Una docena de firmas ilicitanas exponen hasta el próximo viernes. Llevamos semanas sin notificar fallecidos por COVID en Elche y en las últimas 24 horas se han registrado dos víctimas más, las dos en el Hospital Vinalopó, donde, atención, solo queda una persona en planta y otra persona en cuidados intensivos. Estos son los dos únicos pacientes que quedan ingresados en Elche, porque el Hospital General está ahora mismo libre de virus, aunque fuentes sanitarias han confirmado a Teleelch que no se va a desmontar la planta COVID por si hubiera un repunte en estas primeras semanas de otoño. Estamos en la Semana de la Movilidad Europea y dentro de esas actividades hoy se ha celebrado el Parking Day. Es esa jornada en la que algunas plazas de aparcamiento se transforman por un día en efímeros jardines. Esta acción está criticada por algunos conductores porque quita aparcamiento, mientras que ha recibido el respaldo de la Generalitat, ya que la vicepresidenta Oltra ha venido a Elche a ponerla como ejemplo de resiliencia ante el cambio climático. La Semana Europea de la Movilidad termina este jueves con el Día sin Coches, que en algunas ciudades como en Elche se aprovecha para mostrar a qué se podrían destinar los espacios que actualmente ocupan los vehículos. En varios puntos de la ciudad se han erigido jardines efímeros con la colaboración de los vecinos que gestionan los huertos urbanos. Canvia, sabeu que no només estem aquí en el Toscà, sinó que en altres punts de la ciutat, en Altavix, on també estan els usuaris de l'Hort de la Cuerna, en Fila de Fora, on estan els usuaris de l'Hort de Felip, i en altres punts del municipi hem desenvolupat aquesta iniciativa, que el que busca és conscienciar a la ciutadania sobre les possibilitats que existeixen en les nostres ciutats si deixem de pensar-les exclusivament per als vehicles. El que fa és evidenciar quan podem guanyar si canviem aquesta perspectiva i si introduïm també aquest criteri verd a l'hora de construir els barris i les pedanies. La vicepresidenta de la Generalitat ha visitado uno de esos huertos urbanos y ha alabado el papel de las asociaciones vecinales que lo gestionan, así como el papel de la Concejalía de Movilidad por poner en marcha iniciativas destinadas a hacer ciudades más resilientes al cambio climático. Això és una mostra palpable de que la transició ecològica no pot ser només un eslògan. Tenen que ser polítiques que se veuen, que transformen, i ells... Elx és una ciutat on es pot veure com des de l'àrea de desenvolupament sostenible s'està canviant fins i tot la fisonomia de la ciutat. La ciutat està canviant per a fer-se més resilient al canvi climàtic, per a fer-se més saludable per als seus ciutadans i per a poder ser capital en 2030. En Elche, más de la mitad del CO2 lo produce el transporte privado y las iniciativas de la Semana Europea de la Movilidad
están destinadas a concienciar sobre el uso del transporte alternativo. Bueno, pues aprovechando la visita de la vicepresidenta del Consell a Elche, le hemos preguntado por la situación actual de la residencia de Altavix, tras las críticas por la falta de personal y el deficiente atención que reciben los usuarios, aparte de las mejoras que necesitan las instalaciones. Mónica Oltra ha afirmado que en breve comenzarán las obras de reforma del centro dentro del plan Convivín, y además ha asegurado que la concesionaria se encuentra subsanando las deficiencias planteadas tras la última inspección. La inspecció de la nostra conselleria, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el que ha posat en relleu en l'informe és que la concessionària el que està fent és subsanar totes les deficiències que en un moment donat se'ls van plantejar a través dels òrgans d'inspecció, i que n'hi ha en aquest moment una diguem, tasca reparadora de totes les deficiències que havia que reparar, que està en marxa. No? Pot haver ara un problema puntual, en tot cas sé que els familiars estan en contacte amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i estic convençuda que la Conselleria de Sanitat Universal també donarà resposta a les reivindicacions dels familiars. No? Precisamente, Mónica Oltra ha sido la encargada de inaugurar esta tarde el primer congreso sobre violencia de género digital. Un evento en el que hasta mañana van a intervenir autoridades y expertos en la materia, con el objetivo de prevenir, visibilizar y sensibilizar sobre esta problemática que va en aumento con el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías. La digitalización, las nuevas tecnologías tienen muchas oportunidades, pero también albergan algunas amenazas, ¿no? Sobre la necesidad también de educar desde que son pequeños, ¿no? Los niños y las niñas en este tipo de amenazas, a las niñas sobre todo, que sepan detectar, identificar cuando una red social o cuando una tecnología puede albergar una amenaza para ella, tanto de violencia de género o de violencia sexual. También hemos visto y tenemos analizado que los algoritmos siguen escondiendo unos mecanismos machistas. El alcalde continúa en Milán, ya que ahora ha asistido a la Feria de los Componentes para el Calzado. Línea Pel ha abierto hoy sus puertas con grandes expectativas para un sector amenazado por los aranceles de Estados Unidos y las restricciones a la movilidad de los compradores. No obstante, en este primer día se ha registrado un alto número de visitantes. Una docena de firmas de Elche exponen en esta feria, lo que supone que es la mitad de los participantes de ediciones anteriores. La feria Línea Pel de Milán, dedicada al sector de los componentes para el calzado, ha abierto hoy sus puertas con un alto número de participantes y con grandes expectativas para los expositores que muestran sus colecciones de otoño-invierno. Aunque se haya iniciado esta feria con la mitad de participantes de ediciones anteriores a la pandemia, es muy positivo que se haya recuperado la presencialidad. Al igual que la Feria de Calzado de Milán, los visitantes son principalmente europeos, sobre todo italianos, franceses, españoles y portugueses. Se espera recuperar clientes de otros continentes en ediciones futuras. El alcalde y el edil de promoción económica continúan, por tanto, en Milán con el fin de apoyar al sector de los componentes. Una docena de firmas ilicitanas exponen en Línea Pel. El sector del calzado y la moda ha tenido la suerte de celebrar sus ferias en esta época del año, donde se ha podido recuperar la presencialidad. Tras Línea Pel le tocará el turno a Futur Moda el 20 y 21 de octubre en IFA. El PP ha pedido al equipo de gobierno la reforma inmediata del Colegio La Paz de Torrellano. Según Pablo Ruz, las promesas siguen sin cumplirse y los 288 alumnos de este centro reciben las clases en aulas provisionales, pese a que, ha recordado, el alcalde aseguró que en 2019 Elche estaría libre de barracones. Para Ruz, la educación debe ser prioritaria para cualquier administración, pero los padres ya están hartos de los pocos avances y los alumnos y profesores de la falta de implicación del gobierno, que siempre promete y dice nunca cumple. 288 alumnos reciben sus clases en estas instalaciones provisionales. Esta es la realidad, y frente a esto, González prometiendo y prometiendo plazos que nunca llegan. Hay que recordar que en el año 17 el señor González llegó a firmar. En 2019, Elche será una ciudad libre de barracones. Esto lo dijo el que a día de hoy es alcalde.
Lo cierto y verdad es que hoy hay más niños en barracones que entonces. Lo que queremos decirle alto y claro al señor González es que actúe ya, que deje las promesas de una vez y que fundamentalmente estos niños que están esperando un nuevo colegio, La Paz, en Torrellano, pronto puedan disfrutar de esas instalaciones tan importantes y tan necesarias pese a las promesas de un alcalde incapaz de agilizar los procesos para que eso ocurra. El sector del taxi es fundamental también para promover la movilidad sostenible en nuestro municipio. De hecho, en estos duros meses de pandemia, los taxistas han estado al pie del cañón asegurando a los vecinos y vecinas de este municipio el transporte hacia donde lo han necesitado. Por eso, todo nuestro apoyo también y esa apuesta por el sector del taxi para generar las infraestructuras que son necesarias para que puedan desplazarse con agilidad y desde luego para promocionar su uso entre los ilicitanos e ilicitanas que pueden encontrar en los taxis de Elche un referente en el ámbito del transporte de una manera cómoda, ágil y segura. Del 24 al 27 de septiembre ven a la Feria Alicante Gastronómica en IFA. Disfruta de miles de tapas a precios populares, 4 salas de catas, talleres, concursos, degustaciones gratuitas, ponencias de los mejores chefs y más de 250 expositores donde podrás comprar directamente de bodegas, productores y distribuidores. Alicante Gastronómica, del 24 al 27 de septiembre en IFA. IFA. En la Diputación de Alicante conocemos la importancia del agua en nuestra tierra. El Plan Más Agua impulsa nuevas convocatorias de subvenciones a los ayuntamientos para obras de saneamiento, riego, abastecimiento e infraestructuras hidráulicas con el fin de optimizar nuestros recursos. Bases de la convocatoria en la sede electrónica. Plan Más Agua, Diputación de Alicante. Seguimos en Telenit. El ayuntamiento apuesta por prohibir la prostitución en el municipio por considerar que es esclavitud de las mujeres. Por ello, van a realizar varias acciones este mes en contra de la explotación sexual y de la trata de menores y mujeres, con unas jornadas e incluso una exposición en la que se va a mostrar lo que se fomenta cada vez que alguien abre la puerta de un prostíbulo. Mañana es el Día Mundial contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres y Niños. Por eso, desde el Ayuntamiento, a través de la Casa de la Dona, se iniciará una campaña de sensibilización y denuncia contra la prostitución. Los días 23 y 29 de septiembre, en el Centro de Congresos, se instalará una puerta simulada de un prostíbulo para que el visitante pueda comprender lo que hay detrás de la pretendida búsqueda del placer, mostrando que hay explotación sexual, violencia de género y la abolición de los derechos de mujeres y niñas. Como una forma de violencia hacia las mujeres, como la esclavitud intolerable, incompatible evidentemente con la igualdad, y sobre todo reforzar nuestro posicionamiento abolicionista de esta concejalía y de este ayuntamiento y de este equipo de gobierno. Reforzar ese posicionamiento abolicionista frente a la prostitución, porque tenemos claro, y lo diremos cada vez más alto y más fuerte si hace falta, la prostitución es la esclavitud del siglo XXI, y contra la prostitución tenemos que estar todas y todos unidos para trabajar y poder eliminarla. Además de esta campaña, el 21 de septiembre se realizará la primera jornada contra la trata y la explotación sexual. Cambayas y Asaja han unido fuerzas para pedir ayudas a la consellería destinadas al cultivo de productos autóctonos de la zona como la granada, el higo, la breva o el dátil. Aseguran que con las condiciones climáticas de los suelos y las aguas en esta zona no pueden darse otros cultivos, por lo que son las únicas opciones viables para la agricultura frutícola y sostenible de nuestro entorno. Y apuntan a que una pérdida de estos cultivos implicaría el abandono y la desertificación de las tierras. Además, la productividad en esas condiciones supone un sobreesfuerzo para el agricultor, además de tener elevado coste de mano de obra. De ahí la importancia, dicen, de las ayudas de pago anual por hectárea que dicen servirían para compensar la pérdida de rentabilidad de las explotaciones.
El Hospital General ha invertido cerca de 10.000 euros en la compra de una treintena de sillas de ruedas que ya se han distribuido en el edificio de consultas de urgencia y las plantas de hospitalización. Cada grupo tendrá un color distinto según su destino y se suman al cerca de centenar con las que ya contaba el centro. Estas nuevas sillas tienen un ancho especial, una estructura más robusta y son más atractivas y funcionales. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias, que continúan en nuestra página web teleelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio, en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. One, two, three, hit it! Watch me! Hey! I got something that makes me wanna shout. Watch me! I got something that tells me what it's all about. I got soul! And I'm super bad! Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo, Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche.